días para toda la comunidad y la audiencia que está conectada con nosotros. Estamos en su programa GIM 78. Estamos desde las instalaciones del gimnasio Villapinzón 78, en el tercer piso del edificio Coratienda San Luis. Reiterarles la invitación para que se acerquen. Recuerden, tercer piso del edificio de San Luis. O para que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos el gimnasio Villapinzón 78. Estamos en Facebook, Instagram, Google. Así nos pueden encontrar como Gimnasio Villapinzón 78 con este logo que van a encontrar. También pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 314-460-1241. Se lo reitero, 314-460-1241. Nos pueden escribir ahí para, pues, les brindemos toda la información. Pregunten sobre nuestras promociones, nuestros planes, descuentos y demás métodos de trabajo. Entonces, nada, ya con la información espero se animen y trabajen con nosotros y pues logremos buscar sus objetivos. Vamos a continuar acá con una serie de programas. Hoy traemos un programa que le va a servir mucho a toda la comunidad, llámese niños, jóvenes, adultos y también mucho a las personas que son adulto mayor, porque se refiere a los dolores de las articulaciones. En especial vamos a hablar de la articulación glenohumeral, esta es la del hombro, ¿vale? La de nuestro acromión. Entonces vamos a ver cómo está compuesto, por qué se dan los dolores, cómo se debe diagnosticar, tratar y pues saberlos identificar. En este caso vamos a enfatizarnos, para que el programa no sea tan largo, vamos a enfatizarnos en el manguito rotador. Entonces creo que estén muy pendientes. Si tienen las personas que tengan dolor de hombro por una mala fuerza, por cuestiones de trabajo, por trauma directo, que eso es un golpe, las personas que son deportistas y tienen movimientos repetitivos como en el caso del tenis, el caso del voleibol o inclusive el boxeo, van a tener mucha lesión de hombro. Entonces pues vamos a tratarla. Entonces espero que estén pendientes y nada, ojalá que este programa les sirva para mejorar sus lesiones y pues para que tengan una vida deportiva y pues una vida normal sin dolor y que sea muy provechoso para ustedes el programa. Entonces, sin más presentación, pues vamos al programa. Para hablar de nuestro tema tenemos que diferenciar varios términos o comprenderlos. Que cuando nos referamos a nuestro hombro, también puede ser, mucha gente lo llama el acromión o el acromio, aunque ese es un huesito que tenemos pues en el hombro. También lo conocemos como deltoides, un término un poco más enfatizado al mundo del gimnasio, el de las pesas. Y vamos a hablar hoy del manguito rotador. Manguito rotador es un conjunto de músculos y tendones que están en el interior de nuestro hombro. El deltoides son un poco más superficiales, son los que por lo general se trabajan en los gimnasios y se descuida mucho el manguito rotador. El deltoides, vamos a encontrarlo con sus tres cabezas o sus siete fascículos. Por lo general se dividen en anterior, que es la parte de adelante, lateral, y posterior, que es la parte de atrás de nuestros hombros. Ese es el principal error de muchas personas, que pensamos que el hombro pues es superficial y solo tendría los movimientos de las abducciones, de las elevaciones, de las flexiones sagitales y demás, sabiendo que tenemos muchas rotaciones y movimientos internos en nuestra cabeza del húmero, nuestra epífisis del húmero. Entonces, para explicarles un poco más sobre esto, les voy a explicar qué es el manguito rotador. El manguito rotador es un conjunto de músculos y tendones que su principal función es estabilizar la cabeza del húmero en la caída glenoidea. ¿Qué es eso? Que acá tenemos nuestro húmero, siempre tiene una epífisis, que es con la cabecita del hueso, y vamos a tener el manguito rotador, que es un conjunto de cuatro músculos, que lo que van a hacer es que la cabeza siempre esté adentro de la cavidad glenoidea. ¿Qué es eso? Lo que también podemos llamar la cápsula articular, para que nos quede más fácil. Y encima de esto sí está nuestro deltoide, anterior, lateral, posterior. Entonces, de esa forma, cuando tenemos inestabilidades de hombro, es un problema más interno que superficial. El manguito rotador
lo conforman cuatro músculos. De primero que vamos a hablar es del supraespinoso. El supraespinoso pues se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Este se encarga de hacer la abducción, es decir, separar nuestro brazo de nuestro cuerpo en los de 15 a 20 grados en este rango de movimiento. De acá para arriba lo que se encarga, el músculo que se encarga es el deltoides medial. ¿Listo? Entonces, a veces tenemos molestias en este rango de recorrido, se debe a una falla en el supraespinoso. Este supraespinoso de los cuatro músculos del manguito rotador es el único que no rota. El infraespinoso tiene su origen en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta también en el tubérculo mayor del húmero. La función de este es generar una rotación externa. ¿Explico? Este es uno de los principales problemas o dolores que nos afecta. El redondo menor es muy similar pues a nuestro infraespinoso, se inserta, su origen es en la fosa infraespinosa de la escápula, por todo el borde lateral de la escápula, y se inserta en la cabeza, en el tubérculo mayor de nuestro húmero. Su rotación también es la de generar una rotación externa de hombro. Recordemos que esa rotación externa es la que nos va a evitar muchas lesiones en los movimientos de gimnasio y levantamientos. Nuestro cuarto y último músculo sería pues el subescapular. El subescapular pues tiene un origen en la fosa subescapular y a diferencia de los otros se inserta en el tubérculo menor de nuestro húmero y tiene la única función que es generar una rotación interna de hombro, es decir, contrario a los otros dos músculos anteriores, lo que hace este es generar la rotación interna. Y ahorita vamos a mirar. Son de pronto términos muy confusos, pero los vamos a intentar especificar un poco para ustedes, para que los reconozcamos. Igual la terapia que vamos a ver, los ejercicios de fortalecimiento y de estabilidad que vamos a tratar, pues por lo general tratan todo el complejo del manguito rotador, porque a veces es muy difícil separarlo, y también pues todo nuestro deltoide. Uno de los principales dolores pues en nuestro hombro, y pues la mayoría de las personas que sufren o sufrimos de dolor de hombro, vamos a encontrar que es una tendinitis, en nuestro manguito rotador. Los más propensos a sufrir de la tendinitis, por lo general es el supraespinoso, ya recordemos su función, y también la cabeza larga y corta de nuestro bíceps. ¿Qué es una tendinitis? Una tendinitis puede ser o es una inflamación de alguno de nuestros tendones o de nuestros músculos del manguito rotador que nos va a producir dolor, molestia. Es decir, tenemos una inflamación en este tejido. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir desde el hecho de levantar una carga muy pesada, llamemos acá en nuestro contexto un trabajo en el campo, donde se nos gana el peso y el hombro nos rota bruscamente, o también puede producirse por la sobrecarga de un trabajo en una oficina. Me explico, por solo el trabajo del mouse. Entonces, estas patologías es importante que la tengamos en cuenta, cómo tratarla, cómo mejorarla, porque si nos damos cuenta abarca a un grupo de personas, a cualquier persona nos puede pasar, a los deportistas, por la sobrecarga en la movilidad, eso se llama pues una sobrecarga en los movimientos, el tenista, el boxeador, el jugador de básquetbol también cuando tiene la mano arriba y sufre un movimiento brusco, o también, como les comentaba, un trabajo de oficina o un trabajo, pues cualquier trabajo pueden sufrir. Entonces, la principal patología que ocurre en el manguito rotador y en nuestro hombro es la tendinitis, que es tratable a tiempo. Tenemos que saber que hay unas formas pues de identificar nuestros dolores. Pues la primera pues es que en el momento de nuestro movimiento brusco o latigazo articular, lo que vamos a sentir pues es un pequeño dolor, y
en algunos casos ese dolor va a continuar o en otros casos el dolor desaparece y va a reaparecer, es decir, de una forma de aguda a crónica durante la repetición de los movimientos. Puede ser que tengamos una buena plasticidad en nuestras articulaciones y giremos de pronto mal el hombro, pero vuelve y no nos pasa nada. Pero si repetimos y es un movimiento recidivante, va a volver una lesión recidivante, o sea, si es un movimiento repetitivo, lo que puede generar pues una inestabilidad de hombro, en el peor de los casos, después de una tendinitis, cuando no tenemos la estabilidad de hombro en alguno de nuestros músculos de nuestro manguito rotador, puede generar subluxaciones o una luxación que sería ya sería alguna lesión total y no parcial de nuestra cabeza del húmero, me explico, que se sale de la cavidad donde pertenece, que sería el peor de los casos, pero aún así, después de una subluxación o una luxación, se puede tratar. Pues tiene varios factores en contra. Depende de la edad, depende también, por ejemplo, jóvenes de 18 a 21 años que practican algunos deportes, que el hombro se les ha luxado o subluxado, la verdad es una lesión que va a ser recidivante, me explico, va a ser recurrente, les va a volver a pasar. Por lo general, ese proceso sí es quirúrgico. En esos casos, si son deportistas y quieren volver al deporte. En otros casos, cuando tenemos una subluxación que se debe que a nuestro manguito rotador está débil, lo mejor es guardar reposo, lo que podemos poner un cabestrillo o un inmovilizador o las dos, y después empezar a hacer una terapia básica, que ese es el programa del día de hoy. Se van a enseñar unos ejercicios para fortalecimiento de hombro, más que todo para prevenir y también pues para después de que ustedes en casa alguno tenga un dolor, pues pueda hacerlos y pueda reconocerlos, y también que sirven de calentamiento para generar una actividad física, llámese jugar fútbol, básquetbol, rugby, voleibol, nadar, que en la natación genera a veces problemas de hombro, tenemos que aprender a calentarlos, y la idea es reconocer estos movimientos. Entonces lo que sigue ahora es que vamos a conocer ciertos ejercicios que van a fortalecer pues toda nuestra articulación glenohumeral para fortalecer, ¿vale? Dado caso de que tengamos una lesión pues que ya no sea aguda, que sea de pronto crónica o recurrente, me explico, que la persona al momento de ponerse una chaqueta puede pasar, si el hombro se luxe en una actividad muy normal, o también puede pasar pues en alguna caída de algún deporte. Podemos, antes de que nos pase esto, podemos hacer unos testeos de rango de movilidad pues articular de nuestros hombros. Los métodos de evaluación pueden ser el rango de movilidad articular, o sea, el arco de nuestro hombro. Podemos visualmente compararnos frente a un espejo o pedirle a alguien conocedor del tema que nos evalúe, también mediante el tacto, la posición, y ya si recurrimos a una clínica, a una imagen diagnóstica, podemos encontrar las radiografías. Que las radiografías, pues como sabemos, es la identificación, pues más que todo se muestran los huesos, el tejido óseo, pero sí sirven para identificar cuando la patología es grave y algún hueso se encuentra fuera de su lugar, de su posición. Entonces las radiografías nos sirven. Podemos encontrar algo más verídico, que son las resonancias magnéticas, que nos van a mostrar tejidos blandos. Y por último, pues podemos encontrar lo que llaman los tags, que es algo más real y pues nos va a ayudar a buscar mucho mejor. Entonces esas serían las formas de encontrar nuestros problemas, y en casa pues podemos hacer unos testeos. Voy a enseñarles hoy el testeo de dolores y del arco de nuestro hombro, de nuestra flexión sagital. Entonces, como les digo, lo que vamos a mirar, vamos a tratar de mencionar términos de flexión, abducción, para que no lo entendamos, sino vamos a ver es cuánto nuestro hombro o todo nuestro brazo
puede estar sobre nuestra cabeza, ¿vale? Lo vamos a hacer en este banco. ¿Qué vamos a procurar acá? Que nuestros codos estén totalmente bloqueados, la articulación esté bloqueada para que nuestro brazo esté extendido. Les comento, yo tengo un problema de hombro, el hombro derecho, de pronto, si todavía no he completado la terapia, se va a tener un rango de recorrido menor a comparación del izquierdo. Por lo general, las personas que hacemos pesas, si no trabajamos movilidad articular, tendemos a perderla, pero eso es un mito que se pierde. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar flexibilidad, movilidad articular, proprioception y demás ejercicios que nos ayudan. El testeo consiste en lo siguiente: nos acostamos en esta silla, vamos a poner nuestras escápulas en el banco, ¿cierto? Nuestro glúteo en el banco, acá hay un arco, acá nuestra espalda baja, va a haber un arco, ¿cierto? Los pies tienen que ir apoyados siempre, siempre en el piso, ¿listo? La cabeza también en el piso, vamos a tener nuestros brazos acá, como les comento, el codo tiene que estar extendido, ¿cierto? Y vamos a llevarlos atrás, totalmente. Vamos a procurar de que no se separen de nuestra cabeza, sino que siempre vayan acá, pegados juntos. Y vamos a llegar, que tienen que llegar a un rango óptimo. ¿Listo? La posición de las manos puede ir en posición neutra, que esto es una posición neutra, o puede ir en una posición prona, con las palmas hacia abajo. Lo que vamos a identificar acá es ciertos dolores y hasta dónde podemos bajar. ¿Listo? Pues vamos a detenerlos y donde nuestro codo no se doble, no se flexione y cerca a la cabeza. Y podemos identificar ciertos dolores ahí. Entonces, ¿qué nos ayuda este testeo? Nos va a decir pues el rango de movimiento y la movilidad articular que tenemos, que nos va, pues obviamente nos va a reducir el riesgo de lesiones, pero también de sufrir de una tendinitis. Vamos a ver cómo se pueden trabajar y aumentar estos rangos para evitar lesiones, para fortalecerlos. Entonces, vamos a trabajar hoy con... Acá tenemos ciertos implementos que nos van a colaborar con nuestra rehabilitación o fortalecimiento y prevención de lesiones. Vamos a trabajar, por lo general, nos damos cuenta, ningún implemento, el implemento que más nos pesa son de 3 libras, eso lo vamos a dar para que tengamos más fortalecimiento. Otra cosa que tenemos que tener clara es que nuestro manguito rotador no se trabaja hasta el fallo muscular, nunca, ¿vale? Porque pues puede producir, lo que les digo, una sobrecarga. Lo que tenemos que hacer es generar series y repeticiones dejando algún RIR, son unas RIRs en research, que son repeticiones en reserva, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener son discos de 0,5 kilos, que pues son la verdad livianitos, pero para manguito rotador son perfectos. De hecho, me gusta trabajar con ellos. Vamos a tener después discos de 1 kilogramo, discos de 2 y de 2,5. La idea es tener estas variaciones para generar una progresión en nuestros movimientos. Vamos a trabajar con una superficie inestable, vamos a trabajar con una tabla, también vamos a trabajar con una tabla de movimientos que va a ser esta y con este foam roller para generar también inestabilidad y rangos de recorrido. Vamos a trabajar con un baloncito, este es de una libra, balón medicinal. Vamos a trabajar con mancuernas, estas son de 3 libras y vamos a trabajar pues con power bands o bandas elásticas de colores con agarre, con toma. Estas sí tienen toma, tienen agarres, todas estas tienen agarres, ¿listo? Y por último vamos a trabajar con estas subpower, que estas las pueden conseguir, que son buenas para el fortalecimiento. Se las muestro acá, que vienen por colores e intensidades. ¿Listo? Si alguien requiere algún implemento de esto, se puede comunicar con nosotros, que pues lo podemos facilitar o le podemos dar la información de dónde comprarlos. Esta subpower, por lo general, su principal ventaja es que vienen por colores y el color tiene cierta intensidad. Entonces, vamos a encontrar que esta es la negra, pues es la X Heavy,
que pues es la más dura, la roja es la heavy, tendríamos la amarilla que es la medium, la media, intensidad media, luego tendríamos esta light que es la ligera y esta extra light. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Siempre empezar desde lo menor a lo mayor, así creamos que no trabajamos, se necesita hacer una adaptación y un acondicionamiento de nuestra articulación. Lo primero que vamos a hacer es como el diagnóstico que les comenté ahorita del rango del arco de movilidad de nuestro hombro. Entonces con esto se puede trabajar, necesitamos, pueden tener un foam roller, un tubo, una tabla, una pelota o una toalla, algo que se deslice. Lo pueden hacer contra una pared, en el suelo, en este caso lo vamos a mostrar acá para comodidad de ustedes lo que tendrían que hacer. Entonces vamos a utilizar, nos vamos a quedar acá, brazo totalmente extendido, codo bloqueado. Y vamos a fortalecer en la mayor zona de influencia, donde menor tenemos fuerza, nuestra movilidad de hombro. Entonces lo que vamos a hacer es dejarnos ir y volver, dejarnos ir y volver, dejarnos ir y volver, dejarnos ir y volver. Como les digo, esto lo pueden hacer con cualquier superficie. Si suponemos que esto es una toalla, pues también la podemos arrastrar. En vez de girar, arrastraríamos y volveríamos, arrastraríamos y volveríamos. Recordemos, hombro bloqueado y la cabeza tendrá que quedar por debajo de nuestro hombro. Esta sería la posición adecuada. ¿Cómo lo podemos trabajar? Mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, y no se trabaja hasta el fallo. ¿Qué quiere decir hasta el fallo? Hasta que se canse. Podemos plantear ciertas repeticiones, 8 cambios de brazo, 8 cambios de brazo, y después irle incrementando progresivamente, máximo 15, no, nunca lleguemos a 20 ni a 30. ¿Vale? Ese sería el primero. Con balón sería lo mismo, podemos trabajarlo arriba, y la diferencia con el balón es que podemos ejecutar pequeños círculos arriba. ¿Listo? Algo que nos va a ayudar a trabajar y a estabilizar mucho nuestras capas, hacia adentro y hacia afuera. ¿Listo? Siempre el codo bloqueado. Entonces, se trabajan los dos brazos, no podemos olvidarlo. Sería algo de rango de movilidad. Después podemos compararlo y mirar nuestros hombros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos llevar el control para ese rango de movilidad? Sencillamente con cualquier palo, varilla, tubo, llámese lo que tengamos a la mano en casa o en el gimnasio. Lo que vamos a hacer es codos bloqueados y siempre llevarlos atrás de nuestra cabeza. ¿Vale? Siempre. Lo más atrás que podamos. No hay necesidad de pasar el palo o el tubo atrás, sino solo mantenerlos arriba de la cabeza. Y lo que vamos a hacer es marcar con un marcador, un lápiz, de dónde estamos seleccionando pues la amplitud de nuestra toma, si es amplia, media o corta. La idea es después de que los brazos nos quedaran acá cerquita de nuestros hombros y con el codo totalmente extendido y lo más atrás posible. Lo podemos hacer contra una pared y pues que nuestros brazos siempre toquen la pared. ¿Listo? Esa sería la forma de llevar el control y pues la mejora de nuestro arco de movilidad. Entre más movilidad tenga la articulación, menos dolor tiende a sufrir. Con nuestra mancuerna más pesada, que es pues esta, en este caso la de 3, esto sirve mucho para las personas que van a ejecutar algún press de banca, dominadas, o se van a preparar para algún deporte, y son unas circunducciones, las circunducciones tipo Codman. Entonces, ¿qué requerimos acá? Tenemos que tener una buena base, tener nuestra escápula, nuestra cintura escapular fuerte, una mano completa, tener un buen rango de movilidad para ejecutar lo siguiente, unas circunducciones que van a estar acá. Esto genera una buena lubricación en nuestro hombro y la verdad que alivia mucho los dolores cuando vamos a levantar pesos. La idea es espalda fuerte, espalda recta bien, y pues que nuestro hombro tenga la mayor cantidad de movilidad y que todo el tiempo sea controlado. ¿Vale? Por lo general se hacen hacia adentro, también después lo podemos detener y ejecutarlas hacia afuera. Esto nos va a generar mucho alivio, la verdad, en nuestros hombros.
Entonces podemos seleccionar cualquier cosa que tengamos en casa, una libra de algo, y ejecutarlo, hacer unas pesas con arena, las botellitas pequeñitas, y lo trabajaríamos entre 3-4 series de 15 rotaciones. Me explico, la rotación completa sería 1, 2, 3, 4. Cambiamos de mano y ejecutamos lo mismo. Esas circunducciones tipo Conman pues son un buen ejercicio para evitar dolores y para prepararnos. Igual van a fortalecer, lo que hacen es que la cavidad glenoidea entra y es compacta, ¿vale? Entonces nos va a mejorar los rangos de movilidad y pues lo que les comento, nos reduce el dolor. Para el van pull apart y terminar pues nuestro trabajo de hombro del día de hoy en el programa. Consiste en una banda elástica. Si no poseen bandas elásticas de esta forma, pueden utilizar un neumático de llanta. Y pues vamos a tenerlo arriba. Por lo general se trabaja en esta forma, en una rotación externa de hombro o las manos supinas. Lo vamos a tener acá al frente, espalda recta, pecho arriba. Lo que vamos a hacer es llevar el caucho atrás. Nos va a estabilizar nuestra escápula. La idea es que pues tengamos varias resistencias. Este trabajo de elásticos se llama resistencias variables. Esta es un poquito más dura. La podemos trabajar igual con cualquier toma, prona o supina. Se recomienda más con supina por la rotación del hombro que les comento. Y empezar a trabajarlo. Como les comento, el hombro tiene que estar bloqueado. Bloqueado es que está extendido totalmente el brazo. Eso también nos va a fortalecer nuestro deltoide posterior, nuestro trapecio medio, y vamos a generar mejor estabilidad en el hombro. Por último, y para acabar, vamos a hacer unas rotaciones con nuestro hombro. Vamos a utilizar discos y vamos a utilizar una banda para enseñarles a manejar. El día de hoy vamos a ver dos. Más adelante en otro programa les voy a explicar lo que es el YTWL, que es un método de entrenamiento, un sistema de ejercicios, un conjunto de ejercicios que nos va a fortalecer más el manguito rotador. Lo que estamos haciendo hoy es dándole estabilidad. Estos dos ejercicios sí van directamente sobre el manguito rotador. Se pueden trabajar de pie o acostados, ¿listos? Entonces, de pie podríamos trabajarlo de adentro hacia afuera acá, ¿cierto? Por lo general, la idea es que nuestro codo no se separe, ¿cierto? Que quede pegado a nuestro cuerpo y hacia afuera. Esta tiene la misma función que tipo Codman, ¿vale? Este sería el modo para iniciar de pie. Sería como, llamémoslo el nivel 1 o nivel principiante, ¿listo? Y con el elástico, si tienen el elástico y no tienen este, para ejecutar este movimiento, lo que hacemos es una columna, un pilar, lo agarramos y lo que vamos a hacer es el mismo movimiento. Giro el cuerpo y arranco acá. Recordemos, debemos trabajar donde no haya dolor. Este es un poco más pesado porque la fuerza sí se ejecuta hacia allá. Podemos iniciar de pie con el disco y luego pues acostados con el disco. Ya les explico cómo sería acostados con el disco y volvemos a este. Como les comento, vamos a trabajar con el disco más livianito. Eso lo pueden hacer en un sofá, en la cama, en cualquier mesa. Lo que necesitamos es aprender a manejar los movimientos, a manejar los cuatro desplazamientos y direcciones del gesto, ¿listo? El primero es que vamos a empujar hacia arriba, hacia afuera, hacia allá, vamos a hacer la fuerza hacia afuera, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que acostarnos de lado, totalmente de lado, debemos caer nuestro brazo, siempre a 90 nuestro codo, 90 ángulos, ¿listo? Un ángulo de 90 y hacia arriba. Atrás, hacia arriba.
importante que nuestro codo no se separe, sino que siempre esté caído, y generemos la rotación y el trabajo sobre el manguito rotador. Acá. ¿Listo? Lo que haríamos es cambiar de lado para trabajar nuestro otro hombro. Así tengamos un solo hombro lesionado o con molestia, es bueno trabajar los dos para no generar una sobrecarga o una descompensación. Y obviamente pues fortalecer y prevenir. ¿Listo? Ya nuestra rotación de hombro. Esa sería la forma de trabajarlo, como les comento, hacia afuera, la fuerza hacia afuera. Que sería la transferencia de este cauchito. Para que lo vean hacia afuera, hacia allá. Lo que tengo que hacer es, me pongo de frente, ¿cierto? Y giro y la fuerza la hago hacia afuera. Si tenemos el peso, nos podemos acostar. Si no tenemos el peso y tenemos un coche, lo podemos trabajar así. ¿Listo? Después giro para trabajarlo con el otro brazo. ¿Listo? Ahora tenemos que buscar fuerza, la rotación hacia adentro. ¿Cómo lo hacemos hacia adentro? Estoy rotando hacia allá, trabajo con la mano derecha, en este caso mi mano derecha, pues lo que voy a hacer es trabajar con la mano izquierda. ¿Para qué? Para que la fuerza sea hacia mí. ¿Qué tengo que hacer? Que el codo igual quede cerca a mí. Si se agarran acá el bíceps, el brazo, todo el húmero, les va a quedar más fácil. ¿Listo? La fuerza hacia mí. No podemos separar el brazo, sino solo trabajar nuestro manguito rotador. Recordemos son ejercicios de fortalecimiento que pues nos van a mejorar nuestro rango. Vamos a poder hacer más actividades. Ahora, ¿cómo lo trabajamos con el disco? Nos vamos a acostar boca arriba. Vamos a procurar que nuestro hombro, nuestro codo y nuestro hombro descansen sobre la silla. Tomamos nuestro disco. Algo importante es que la muñeca no se nos puede fracturar. Tenemos que hacer un bloqueo de nuestra muñeca. Ya no podemos trabajar ni así, ni caída, ¿vale? Entonces, trabajamos acá. Acá nos vamos a dar cuenta que a medida que más hacemos, vamos a ganar más rango de recorrido, más ROM en nuestra articulación. Y arriba. Arriba. Y arriba. Arriba. Y luego cambiamos de brazo. Esos serían los ejercicios de fortalecimiento para mejorar nuestra estabilidad de nuestro hombro, que van enfocados a toda nuestra articulación del hombro y principalmente pues el manguito rotador, que es el que se va a beneficiar más. Pues obviamente complementándolos con algún press militar, elevaciones laterales, frontales y demás que se trabajan en nuestro deltoide, vamos a tener unos hombros fuertes que van a evitar lesiones para deportistas y para personas que practiquen gimnasio. Y para las personas en casa, con estos ejercicios que les acabo de mostrar, van a obtener más fortaleza en el hombro, evitar dolores y pues van a poder volver a retomar muchas actividades. Cualquier pregunta, duda, no duden en escribirnos, preguntarnos o asistir acá al gimnasio pues para que podamos trabajar con ustedes. Si ya la lesión es muy crónica, pues se recomienda ir a fisioterapia con alguien especializado en movimientos musculares, articulares, y trabajar pues con esta persona. Y ya en el peor de los casos, pues sí se recomienda mucho la cirugía en ciertos casos. Las cirugías pues ya han cambiado y se hacen mucho mejor. Pero siempre, siempre se puede prevenir, se puede fortalecer, solo es que se trabaje con conciencia y se trabaje bien. Entonces, les debo muchos ejercicios. Vamos a generar otro programa con un YTW, con trabajo de bandas de poder, con enfocados un poco más al fortalecimiento como tal para básquetbol, para voleibol, para deportes que requieren mucho hombro, pues esta articulación. Entonces, eso era los del día de hoy. Son ejercicios básicos que pueden hacer en casa de cualquier forma y pues les van a ayudar mucho a evitar dolores y pues evitar lesiones. Y pues también pues evitar cirugía. Los pueden probar, cualquier cosita nos escriben. Entonces espero que les haya gustado mucho el programa del día de hoy o que les haya sido beneficioso para ustedes.
Les reitero, acérquense al gimnasio, entrenen con nosotros. Somos el gimnasio Villapinzón 78, estamos ubicados en el tercer piso del edificio Corratienda San Luis. Para trabajar pues con todos los implementos, con todos los métodos de trabajo, pesas, bajar de peso, fortalecimiento, rendimiento deportivo, que pues es algo que a mí me gusta, la verdad, mucho mejorar el rendimiento deportivo. Y también pues preguntar por nuestras promociones, iniciar este 2020 pues de la mejor manera, continuar y lograr nuestros propósitos. Estamos en redes sociales como Gimnasio Villapinzón 78, en Facebook o Instagram nos pueden encontrar así, y también tenemos un WhatsApp que es el 314-460-1241, el 314-460-1241, donde nos pueden escribir y pues con gusto los atenderemos. Darles las gracias a ustedes, que sin ustedes no el programa no sería lo mismo, al canal Televilla, a Lucho, que gracias por estar acá, y nada, un abrazo para todos.